Quinoa Fit and Food es una nueva alternativa culinaria de la capital que promueve un estilo de vida saludable. Y para hablarnos de esta nueva alternativa, nos acompaña Tania Uriarte de este que podría ser una tienda restaurante. Fíjate que el objetivo principal es que sea una tienda de productos eh, saludables, eh, ya sea orgánicos, integrales, libre de gluten, pero sí tenemos la opción de tener un pequeño menú fit como le llamamos nosotros, para aquellas personas que creen que comer saludable es feo, es aburrido, entonces que puedan probar este, que comer sano sí es eh, rico y sobre todo pues, saludable y de mucho beneficio para nuestro cuerpo. ¿Por qué decidieron poner eh, una tienda de este tipo? Eh, ¿Por qué apostar por el cambio en la dieta nicaragüense? Fíjate que eh, nosotras somos tres hermanas que eh, emprendimos pues, en, este, en este proyecto. Y lo hicimos por la propia experiencia. Nosotros comenzamos a cuidarnos en eh, nuestro cuerpo, a pesar de que siempre hemos sido delgadas. Eh, si sí hemos tenido problemas, por ejemplo, de colesterol alto, eh, triglicérido alto, eh, que esto pues nos estaba afectando y decidimos iniciar este estilo de vida saludable. Pero se nos dificultaba mucho encontrar los productos como en un solo lugar. Teníamos que ir de, peregrinando de lugar en lugar para poder obtener pues eh, los alimentos que necesitábamos. Y no es pues tampoco una dieta súper especializada, pero sí tenerlos en un solo lugar. Entonces de ahí nace eh, Quinoa Fit and Food, que decidimos tener podemos ofrecerles pues, a los clientes un lugar donde ellos puedan tener todos sus productos de acuerdo a la dieta eh, que ellos tienen. Pues. ¿Y le dan algún tipo de asesoría a los clientes que, que llegan, es decir, gente que dice, bueno, yo decidí ya cambiar un poco mi estilo de vida en el tema de la alimentación, quiero mejorarla, y ustedes le dicen que, ¿cómo, cómo comenzar el paso del ABC? Sí, fíjate que nosotras no somos nutricionistas, pero sí tenemos la experiencia vivida. Eh, Sabemos lo básico de la nutrición porque lo hemos estudiado. Eh, pero sí, por ejemplo, si el cliente tiene alguna eh, especialidad, por así decirlo, de salud, si es, de, es diabético o es celíaco o padece depresión alta, lo más recomendable y lo que siempre le decimos es que busque a su médico y a su nutricionista para que puedan tener realmente eh, una dieta balanceada de acuerdo a sus necesidades. Pero sí, este, tratamos de darle la información y nos apoyamos de ciertos estudiantes eh, de nutrición para que ellos puedan también darle la la información que necesitan. Y que puede encontrar el cliente que lo busca a ustedes en productos específicos. Es decir, estamos hablando de un país donde vemos que el consumo de gaseosas eh, es bastante alto, sobre todo hay gente que desayuna gaseosas por la mañana, eh, el chanchito frito, el gallo pinto frito, las frituras y dicen, bueno, pero yo no quiero dejar esto. Así es. Y sin embargo pueden verse delgados, pero como vos decías, tienen problemas de colesterol. Así es. Eh, siempre he pensado que la dieta a nivel mundial es super alta en carbohidratos simples, como se le llaman, que no le aportan nada a nuestro cuerpo Pero en especial la dieta del nicaragüense es super alta en estos carbohidratos simples y en grasas Toda nuestra culinaria es este frita en la catamal, como decís, la fritanga. Entonces, esto eh, con el pasar del tiempo nos hace que nosotros mismos nos estamos haciendo daño a nuestro cuerpo. Y después vienen las consecuencias cuando ya tenemos este, eh, que ir al doctor, eh, hospitalizarnos inclusive. Entonces, eh, sí es bien difícil cambiar eh, la, la, el gusto de los nicaragüenses por este tipo de comida. Pero creo que paso a paso, como nosotros le decimos a nuestro cliente, no es de dejar de la noche a la mañana, dejar de comer todo, quitarse la gaseosa, porque sí es una costumbre muy difícil de quitarse, pero sí ponerse metas. Por ejemplo, esta semana voy a quitarme la gaseosa, la próxima semana me quito los jugos enlatados, la fritura. Entonces, todo es un proceso eh, para crearse una costumbre de, de comer saludable. Entonces. Si sí le estamos dando muchas opciones, por ejemplo, si le gusta la pasta, eh, es solamente sustituir los productos malos por los productos buenos. Si te gusta la pasta, no la comas refinada, de harina refinada, sino comela integral. O, por ejemplo, tenemos una opción de pasta a base de quinoa con, con maíz. Entonces, esa es una buena opción, igual para los que son intolerantes al gluten. Entonces, lo que nosotros les decimos es no dejar de comer, porque vivir un estilo de vida saludable no es dejar de comer ni comer poco, sino eh, la cantidad exacta de acuerdo a nuestras necesidades con los productos adecuados. ¿Qué son estos productos que tenés aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto que están ofreciendo? Fíjate que nosotros, como quinoa, eh, hemos desarrollado productos artesanales hechos por nosotras mismas. Por ejemplo, esta es una mantequilla de maní que es endulzada con stevia, que es eh, un endulcorante que viene de una planta, que es el perfecto sustituto del azúcar eh, de caña. Eh, y tenemos esta también eh, mantequilla de marañón que solamente nosotras la, la realizamos aquí en nicaragua y son excelentes este fuente de grasas que son es algo muy importante para nosotros. Cuando decimos quiero perder grasa o quiero perder peso, la gente dice voy a eliminar la grasa de mi vida. Y no es así. Nosotros necesitamos tres macronutrientes, como se llaman, que son los carbohidratos, las proteínas y la grasa. Y este, por ejemplo, es una excelente fuente de, de grasa. E igual también una excelente fuente de proteína para todas aquellas personas que son vegetarianas o veganas. ¿Qué, ¿Cómo han visto el mercado? ¿Hay mercado en Nicaragua para este tipo de ofertas culinarias? Fíjate que eh, sorprendentemente sí, cuando nosotros iniciamos con este proyecto teníamos la duda, por eso mismo que te platicaba que la dieta del nicaragüense es eh, bien diferente, pues no es nada saludable. Pero eh, ya cuando tenemos eh, esta, eh, bueno, desde que tenemos la tienda, hemos escuchado las vivencias, las experiencias de nuestros clientes y ha sido muy bien aceptado, por lo que hay muchas personas que ya están en ese tiempo de que toda esa mala decisión de dieta les ha afectado. Entonces ya... Por ejemplo, los doctores le han prohibido las azúcares, las frutas para los diabéticos. Entonces ya están en ese pro, en ese momento de que su dieta es bien limitada por las decisiones que se tomaron antes. Entonces sí tenemos bastante eh, demanda y creo que esto eh, va a ir eh, revolucionando la, la parte de tener un estilo de vida saludable. ¿Cómo hacen para conseguir ustedes eh, mismas los productos que ofrecen? Tengo entendido que trabajan con productos orgánicos sí. eh, en un país donde vos misma lo decías, ir al supermercado. No es fácil encontrar este, estas cosas. Así es. Fíjate que nos hemos apoyado mucho de la producción, este local. Eh, por ejemplo, el maní, vos sabes que se produce, se cultiva en, en la parte de occidente, igual el marañón. Entonces, los productos que hemos eh, logrado eh, obtener han sido de productos de productores locales, o bien ha sido importando también este producto y se han aliado o han buscado más bien el tema de las redes sociales no cuentan con un sitio web específico para ofrecer productos pero sí ha sido una gran alianza el trabajo en las redes sociales de gran sí. ayuda para ustedes fíjate que sí eh, bueno toda la parte de redes sociales vos sabes que es el mejor ahorita medio para publicitarse y para estar en contacto directo con, con los clientes igual escuchar sus vivencias sus experiencias entonces sí la por ejemplo Facebook eh, ha sido pues una herramienta súper útil para nosotros poder dar a conocer este eh, los productos que ofrecemos, dar tips, recetas, etcétera. Y la página de Facebook para quienes están interesados es precisamente eso, Fit and Food. Sí, Quinoa Fit Food. Así nos pueden encontrar igual en Instagram, en Snapchat también. ¿Cómo, cómo decidieron eh, comenzar? Me estabas contando que eran tres hermanas. ¿Cómo lograr una inversión en un país donde hemos tenido aquí a jóvenes, innovadores, emprendedores, que dicen, bueno, comenzar en Nicaragua es difícil porque no tenemos los fondos, porque hemos hecho, sí. eh, hemos buscado el sistema financiero, nos han cerrado la puerta. ¿Cómo fue el caso de ustedes? Fíjate que igual nos pasó eh por ejemplo, yo ya tengo tiempo de, de, de haber estado trabajando, entonces tengo la base, eh, por ejemplo, de trabajar desde una empresa pequeña, una empresa grande, entonces sé un poquito más de operatividad eh, y eso nos ayudó un poco. Igual mis hermanas tienen experiencia en marketing, en, en comunicación, entonces eso ha sido pues, un buen complemento para poder salir adelante. Pero sí, como comentaba... La parte de, de obtener fondos para poder desarrollar los proyectos sí es bien complicado. Entonces sí lo hemos hecho con fondos propios realmente, con apoyo de nuestra familia para poder este, eh, lograrlo. Igual si sí, sí visitas la tienda, es un lugar bien pequeño pero súper acogedor, entonces hemos utilizado eh, las, las herramientas o, o, o los productos que tenemos de la mejor manera y saberlos explotar. Igual en la parte de procesos de establecimiento de negocio con la DGI, eh, con aduanas, etcétera, es todo un proceso difícil y que en el momento o en el camino decir sí, yo ya no puedo, ya no quiero seguir, pero es cuestión de, de ver ese sueño, visualizarlo y llegar a, a creer en él, pues. Y confían después de todo este esfuerzo que han hecho en el mercado nicaragüense, creen que hay posibilidad de crecimiento en. Sí. en, en en un producto determinado como este. Sí, no, totalmente, totalmente este, por ejemplo, en el en la parte de mantequilla nos ha ido excelente, como te digo, nosotros, por ejemplo, en tienda tenemos este eh, muestra para que la gente pueda probar el sabor, no solamente es vender por vender, sino que realmente el cliente salga enamorado del concepto, del estilo de vida y de los productos. Para alguien de 34 años que se arrepiente ahora de todo lo que comió durante la juventud y no haberse cuidado, cuál es el mensaje? El mensaje es que nunca es tarde, pero sí eh, empezarlo desde temprano es lo más correcto. Creo que desde niño hay que eh, incentivar ese consumo de vegetales, eh, de productos que realmente le aporten al cuerpo y creo que el, eh, transmitírselo eso a nuestro hijo es lo ideal. Por ejemplo, yo he visto niños que de dos años están con, con una bebida gaseosa, entonces que no es lo, lo más recomendable. Muchas veces lo hacemos por... Por el poder adquisitivo que, que tenemos y que tal vez no logramos tener este eh, el alcance económico para poder tener una dieta mucho más enriquecida. Pero por ejemplo, quitarle eh, la gaseosa y darle agua es lo más recomendable. Entonces el 70% para vivir un estilo de vida saludable eh, es la alimentación y un 30% es el ejercicio. Entonces, simplemente hay que buscar esos productos saludables que nos gusten, desarrollarlos y complementarlos con una actividad física. Y realmente todo cambia: tu estado de ánimos cambia, eh, la manera como eh, percibís el estrés laboral, el estrés familiar cambia. Entonces, nos vamos a sentir mejor. Vamos a hacer una versión. Eh, mejor de nosotros mismos. Y la gripe pega menos ahora que estamos Así llenos es, de virus. Exactamente. ¿Dónde pueden encontrar tinova ¿En cuál es la dirección? La dirección es de Nacal, Altamira, eh, 30 varas al oeste. Muchas gracias, Tania, por estar con nosotros y éxito. Con no, muchísimas producto. gracias por la invitación.